Festival cultural, deportivo y recreativo, y en él estamos integrando todos los representantes, nuestros niños, nuestra comunidad. Estamos aquí con los consejos comunales, estamos aquí con el apoyo de la milicia bolivariana. Esta es una escuela bolivariana, por lo cual nosotros estamos llevando a cabo el proyecto encaminado desde una escuela participativa, protagónica, donde participe la comunidad, donde la comunidad sea la máxima rectoría del movimiento académico, técnico, administrativo que tiene la escuela. Un grupo de maestrantes como organizadores, el primo del pedagógico de Barquisimeto, somos profesores todos de educación física y bueno, fuimos los principales organizadores de este evento. Tenemos también invitados de otras instituciones como la Escuela Berta Cordero, está el profesor Pedro Pérez, de la Escuela Justina Tamayo, está el profesor Antonio Suárez y de la Escuela Sarina Azuaje está el profesor Juan Carlos. El profesor Johnny Sánchez estuvo también presente con los chicos del Liceo Bolivariano Jacobo Mármol. Todo esto en pro de defender nuestra cultura, de enseñarle a los chicos, ¿verdad?, nuestro folclor. El ambulatorio que lo tenemos al lado, nos mandaron personas también capacitadas en la parte médica y nos estuvieron apoyando. Todo esto con el fin de que lograr una organización suficiente para garantizarle a los niños un evento recreativo, deportivo y cultural lo mejor posible, para que ellos pudiesen en estos finales de mes, que cuando estamos culminando las clases ya en las escuelas, de pasar a un momento y un día diferente. Los representantes en estos momentos me han manifestado sentirse muy alegre, muy contento por el desarrollo de esta actividad, e incluso tenemos demasiado, pero demasiado apoyo de ellos, están con sus niños acá representándolos. A la carga, compañero. La asamblea revolucionaria. El día de hoy nos encontramos llevando a cabo un lineamiento del Parlamento de la Comuna, como es el cronograma de visita a cada uno de los consejos comunales, con el fin de evaluar, fortalecer cada uno de las debilidades existentes de cada uno de esos consejos comunales. Aparte de eso, dándoles las informaciones sobre los logros hechos por intermedio del Poder Popular y el Ministerio Popular para las Comunas, como son las 360 becas a nivel universitario de Gran Mariscal de Ayacucho, como son también el beneficio de las 100 casas que logramos orgullosamente para ir atacando el problema de hábitat abocado a las políticas habitacionales de nuestro comandante Chávez, y a la misma vez evaluando estos procesos electorales que se nos aproximan durante la fecha de junio y julio. Yo hace 6 años que vivo acá y vivo en un ranchito, ¿verdad? Ubicado en el Callejón Mara, vivo con 7 hijos, mi esposo y yo. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Y en esta oportunidad también al Consejo Comunal, ya que tuvieron la virtud, pues, y esa consideración de tomarme en cuenta para ser una de las beneficiadas en una de las viviendas. De verdad me gusta mucho que nos vengan a visitar aquí a nuestra comunidad. Están explicando sobre todo lo de los parlamentarios y sobre los consejos comunales que están vencidos. De verdad me gusta el apoyo que nos están prestando, que debemos prepararnos, debemos aprender sobre los libros contables para que no, en el día de entregar cuentas sobre las viviendas. También le doy gracias a la Comuna Taroa por habernos apoyado con 17 viviendas. Nosotros solamente somos una herramienta, ¿verdad?, que estamos unificada a través de la Comunidad Socialista Tarua, de modo de que podamos atacar en conjunto cada una de estas problemáticas. Para toda la gente, para toda la gente, para